Yo lo que le puedo decir es que el presidente de la comisión gestora tiene una relación fluida con todos los secretarios generales del Partido Socialista en todos los territorios del Estado, como no puede ser de otra manera, y también con quien es la secretaria general del Partido Socialista en Andalucía. Bueno, yo creo que el consenso generalizado es que el Congreso tiene que hacerse y orientarse desde el punto de partida de que lo primero es un debate profundo de ideas, de cara a que el partido pueda actualizar su proyecto político. Venimos de una serie de situaciones en las que se ha producido derrota muy importante del Partido Socialista y evidentemente eso tiene que llevarnos a reformular nuestro proyecto político. Y después entrar en la otra fase del Congreso, que es en la fase de la elección de las personas. Yo creo que ese es el consenso. En ese consenso el tiempo, una semana arriba, una semana abajo, tiene mucho menos importancia. Yo creo que el marco temporal está definido, saben ustedes los términos que se han manifestado algunos medios de comunicación. No está definido exactamente cuál es la fecha. Lo que sí está definido, y creemos que es lo más razonable, es el orden. Primero que se haga un debate profundo de ideas y a partir de ahí que se haga un debate de personas.